Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo unboxing, este de las cajas de Akubo, y vamos con el vídeo. Como ya habréis visto en algún vídeo anterior, ya he abierto la caja de misterio, me quedaría la de terror y la de fantasía, y vamos a hacerlo ahora. Bueno, tengo aquí la cajita, igual que las otras voy a acercarme. Este mes vienen con temática todas de Halloween. Viene ahí, creo que el merchandising es todo el mismo, si no me equivoco. Bueno, viene una arañita, la podéis ver. A ver qué saco todo porque venía con esto también. Viene una tacita, no sé si se ve igual que la que vino en la otra caja. Bueno, lo que viene en el interior es lo mismo. Voy a sacar, enseñaros el otro para que lo veáis. Si sabéis lo que es, me lo decís, porque yo esto no sé qué es exactamente. Un té de naranja y cinamón, que será... No sé, por la foto parece que es canela. Y un marcapáginas de Drácula. Y la taza, que creo que es la misma. Sí. Dice, el café es como un libro, nos mantiene despiertos. Viene una tote bag, que es igual que la otra, pero bueno, yo os la enseño porque no podéis ver todos los libros, que es no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Bastante buena calidad. Bueno, aquí viene una ilustración de Esther W. Esto no venía en el otro pack, en el de misterio. Bueno, aquí viene pues las tarjetitas y demás. Y bueno, vamos a ver qué libro es, si es el de terror o el de fantasía. A ver. Creo que es el de fantasía. Sí. Es La vida invisible de Adele. O de Adi. De Adi. De Adi Lori. De B. Schwab. ¿Ves ver? Que quizás lo veis mejor. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.